Buenas, buenas, mi señora, mi señor, ¿cómo está? Le saluda Jaguar Melgar. Espero que la esté pasando muy, pero muy bonito. Usted es una chulada de persona y se merece lo mejor. Y recuérdelo siempre en su mente que usted se merece cosas grandes en esta vida. Para eso nació. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su finalidad en esta vida? Póngase a pensarlo, pero usted merece cosas muy, pero muy importantes y amar a los demás también. No atacar a nadie, siempre velar por el bienestar de los demás. ¿Verdad? Ojalá y todos pudiéramos ser así para que tuviéramos un mundo mejor. Sería una maravilla. Pero miren, anoten una fecha que les voy a estar compartiendo el día de hoy y es que UCIS ha otorgado u otorgará más bien miles de permisos de trabajo o visas de trabajo a partir de la fecha que yo les voy a estar compartiendo en un segundo. Fíjense que recordemos que UCIS es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y recibieron peticiones suficientes para alcanzar el límite de casi 20.000 visas, o sea, son 18.216 visas adicionales que están disponibles para trabajadores que retornan a Estados Unidos en la primera mitad del año fiscal 2023, o sea, right now, o sea, ahorita, ¿verdad? Con una fecha de comienzo en el empleo en o antes, ok, y esta es la fecha que tienen que anotar, del 31 de marzo. O sea, básicamente tienen 2 meses, ya estamos en 2 de febrero, hasta el 31 de marzo de este año es la fecha límite bajo la regla final temporal de la cantidad máxima reglamentaria de visas H2B que ha sido recientemente anunciada. Y yo se los he estado diciendo, si usted le interesan estos temas migratorios o conoce a alguien que se pueda haber beneficiado, suscríbase al canal, hácelo llegar a esa persona para que se informe. Estamos trayendo temas de migración todas las semanas y son temas muy importantes porque hay mucha información que la gente de nuestra comunidad la desconoce, dejan ir oportunidades por falta de conocimiento y tenemos la misión de querérselos hacer llegar a todos ustedes. Después dijo UCIS, aún estamos aceptando peticiones para trabajadores H2B no inmigrantes para las 20.000 visas adicionales asignadas para los países de Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cuántos paisanos no tengo yo aquí de gente de El Salvador? Y ahí están las oportunidades, ¿verdad? Repito, ¿para qué países? Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ahí está. Y dicen, se comenzaron a aceptar las peticiones el 15 de diciembre bajo la regla final temporal que aumenta la cantidad máxima de visas hasta 64.716 visas H2B de no inmigrante adicionales para el año fiscal 2023. De esas 64.000, 44.000 estaban disponibles únicamente para trabajadores que regresan año con año, pero se aumentó el cupo. Entonces las 20.000 visas restantes se reservaron para las personas de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras que están exentos del requisito de trabajador que retorna. Entonces dicen, invitamos a los peticionarios cuyos trabajadores no fueron seleccionados para la asignación de esas 18.000 visas de trabajadores que retornan a volver a presentar bajo la asignación de visas de trabajadores de esos países. Al 26 de enero de este año, UCIS había recibido peticiones para 4.260 trabajadores bajo esas 20.000 visas reservadas. Entonces, pero dicen ellos, vamos a continuar aceptando estas peticiones H2B para trabajadores que solicitan bajo la asignación de estos países, así como de aquellos que estén exentos de la cantidad máxima establecida por el Congreso. Y aquí viene cuál tipo de peticiones son las que se incluyen. Y dice aquí, los trabajadores actuales de las visas H2B que están en Estados Unidos y solicitan extender su estadía. Y si corresponde, dicen, cambiar los términos de su empleo o cambiar de empleador. O sea que una persona que estuvo trabajando, vamos a decir, con un empleador X, ¿verdad? Con Martínez y Asociados, vamos a decir, ¿verdad? En el año 2022 no están obligados a que tengan que volver a venir a trabajar con Martínez y Asociados, sino que pueden venir a trabajar para otra compañía. Es básicamente lo que están diciendo.
También dice, incluye procesadores de huevas de pescado, técnicos de procesamiento de huevas de pescado y supervisores de procesamiento de estos puestos. Y además, trabajadores que realizan trabajos o brindan servicios en la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y Guam. Así que son los que están aceptando este tipo de peticiones en estos momentos. Imagínense ustedes todo lo que está sucediendo y es una maravilla. Cada vez se están dando más visas, más que el año anterior. Recordemos que hay una serie de trabajos que la gente de aquí, los americanos, no la quieren realizar. Y entonces es cuando venimos nuestra gente linda y trabajadora de nuestros países, que sí están dispuestos a hacer el trabajo, no le tienen miedo al trabajo fuerte ni nada por el estilo. Así que bienvenidos sean nuestra gente linda de nuestra comunidad. Y bueno, en otro, siempre en temas relacionados con migración, digamos que este es como un reporte de lo que está sucediendo esta semana. Yo estuve anunciando en otro video el día de ayer o anteayer, no me recuerdo, que el fin de la emergencia del COVID sería también el fin del título 42. Así es. Recordemos que esta emergencia nacional fue declarada el 20 de marzo de 2020, ¿okay? por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, y emitieron una orden de salud pública que, según los funcionarios, tenía como objetivo detener la propagación del coronavirus. O sea, esto se dio, o fue creada esta orden bajo la presidencia de Trump en aquel entonces, que lleva el nombre Título 42 y permite a las oficinas de aduanas y protección de fronteras, CBP, prohibir la entrada de ciertas personas que presentan un potencial riesgo para la salud. Puede ser por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado de manera irregular al país. CBP informó que las personas no eran retenidas en áreas congregadas para su procesamiento, sino que eran expulsadas de forma inmediata del país de último tránsito. Los menores no acompañados estaban exentos de dicha medida. Yo me acuerdo que muchas personas durante ese tiempo de la pandemia, ahí venían los padres o la mamá, como el niño o la niña, porque sentían que porque traían al niño o la niña, los iban a dejar pasar. Iban a hacer una excepción. Entonces, por eso es que se han tomado estas medidas duras. Y de hecho, ya han habido unas reducciones tremendas en cuanto a personas que están siendo arrestadas por tratar de cruzar la frontera. Estamos hablando de miles de personas menos al día que están siendo capturadas. Así que ha tenido su efecto estas medidas que ha tomado la Casa Blanca. Y vamos a ver. Y con esto de que se va a acabar esto del título 42, con mucha mayor razón, esperaríamos ver menos afluencia de personas queriendo venir del sur del continente, del centro, desde México para abajo, pues. Entonces dicen, el CDC estableció que la norma del título 42 que los protegía iba a estar vigente hasta que el país dejara de considerar al COVID como una emergencia de salud pública, o bien hasta que el peligro de contagios hubiese disminuido y el mismo centro determine que ya no es necesaria. Entonces Biden anunció hace un par de días al Congreso que pondrá fin a las emergencias nacionales de salud el día 11 de mayo, porque la mayor parte del mundo se ha acercado más a la normalidad desde que empezara la pandemia. Entonces, la declaración de Biden provocaría que el título 42 quede sin efecto. Sin embargo, los republicanos no se quedaron de brazos cruzados e intentarán por todas vías hacer frente a la culminación de la norma sanitaria. Cabe recordar, ojo con esto, que no es la primera vez que el mandatario de los Estados Unidos intenta poner fin a la polémica norma sanitaria que ha permitido la expulsión de millones de inmigrantes. No, en diciembre del año pasado se esperaba su culminación, lo que provocó que cientos de inmigrantes llegaran a la frontera sur en espera de solicitar asilo, algo que no sucedió porque la petición fue frenada por la Corte Suprema. Y ahora que la administración Biden también está respaldando esa decisión y dijeron, mejor ya no sigamos metiéndonos en problemas, acabemos con el título 42 y ni modo. La gente que quiera aspirar a un asilo tiene que hacerlo desde su país de origen, al menos Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Así es, esos son los que pueden hacerlo de momento. Y vamos a ver si se va extendiendo para otros países
que se encuentren en la misma circunstancia. Así que vamos a ver, ¿verdad? Así que bueno, familia, esa es la información que les iba a compartir. Información muy interesante. Miles y miles de visas de trabajo adicionales serán aprobadas. Recuerde, tienen hasta el 31 de marzo para pedir su visa H2B de trabajo. Ahí está. Yo con esto me despido. Compartan la información. Y aquí los estaré viendo seguramente en otro video. Así que pendientes, que se viene aún mucho más por delante. Se me cuidan y será hasta la próxima. Chao, chao.